Mis hermanos amados, el Eterno les bendiga. Vamos a continuar con el tema del unigénito, hijo de Elohim. Y esta palabra, ya les había comentado, pero quiero volverle a recordar que unigénito es la palabra hebrea Yahid, que significa desamparado, dejado solo, también alguien amado, unigénito, y que viene también del verbo Yahad, que significa afirmar, ser o llegar a ser uno, alguien que te va a juntar. Entonces Yeshua fue desamparado y amado y unigénito, a través del cual tenemos vida y el cual nos afirma y nos junta como un solo pueblo, que es la palabra Yahad, que muchos conocemos. Para que seamos uno con él y uno con el Padre, unidos. Entonces, en el Salmo 35 hay un verso donde aparece esta palabra. Está en el verso hebreo, más no está en la Reina Valera. Pero se refiere a Yeshua. Dice, le voy a leer el 35 Salmo, verso 11 y 12. Dice: Se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. O sea, Yeshua fue tenido en poco menospreciado, afligido y abatido, y se burlaban de él. Ya lo habíamos leído en el tema donde les hablaba de Mateo, donde lo se burlaban. Oh, si tú eres el hijo de Elohim, pues bájate de ahí. Y entonces vamos a creer en ti. Ellos nunca iban a creer en él, aunque él se bajara de ahí. Porque cuando alguien decide no creer, no importa lo que ellos puedan ver, porque no creyeron a las obras que él hizo, tampoco iban a creer. Entonces, en el verso 15 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mí, gente despreciables. Y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes no hay una cosa que moleste más a los demonios que se le hable con la verdad para que crujan contra ti los dientes y se burlen dice el verso 17 adón hasta cuándo verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones y el verso 18 dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Ahora en el verso 17, cuando dice, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones, ¿saben cómo termina ese texto? Mi unigénito, así dice, mi único, mi unigénito. Está hablando aquí una referencia a Yeshua. Entonces, este mismo texto lo vemos que ya les había compartido en el Salmo 22, donde nos habla de Yeshua, que dice el verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Elohim que le libre él, pero lo hacen como burla, sálvele, puesto que en él se complacía, yo me imagino, la gente riéndose y burlándose. Y Yeshua, callado, como está escrito en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca cuántos se burlan de él todavía hoy cuántos se burlan de nosotros pues encomendemos, así como Yeshua, a nuestras almas a nuestro Elohim. Y quiero leerle Salmo 22, este verso donde también hay una palabra al final que no está en el texto, pero está en el hebreo interlineal, así como la que le mostré, donde dice que estabas rodeado de leones y dice mi unigénito al final. Y luego dice aquí Salmo 22 que se refiere a Yeshua. Recuerden que yo se lo compartí. Dice, Eli, Eli, Eloí mío, Eloí mío. ¿Por qué me has desamparado? Fue desamparado dejado solo para unir. ¿Qué nos habla de ser unigénito en el verso 1? Pero aquí en el verso 21 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y recuerden que todo el texto está hablando: Gradaron mis manos y mis pies, perros me han rodeado, ellos repartieron mi vestido, he sido derramado como aguas, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bueno, está hablando de todo eso. Y aquí dice: Líbrame de los cuernos de los búfalos. Y en el interlineal hebreo, al final dice: Me has respondido. Porque Elohim respondió a su hijo que clamaba. Él vino con un propósito, pero él escuchó y él le respondió, lo levantó de los muertos. Y fíjense que esta palabra aquí es la 6030, que es aná, alguien que ha sido humillado, menospreciado, abatido. El unigénito fue menospreciado, varón de dolores, Abatido, humillado, como cordero al matadero, su único hijo, aquí está, él le respondió. Esa palabra no está en el texto, pero si lo busquen en el hebreo interlineal, ahí está, igual que en Salmo 35, 17. Me pareció esto eh, muy valioso compartirlo, porque así podemos encontrar muchas referencias en la palabra donde nos habla del unigénito y nos está haciendo una referencia. Y así pues podemos entender y comprender a profundidad las escrituras. Ahora, vámonos entendiendo el unigénito, que es la palabra Yahid, ¿verdad? Ahora la vamos a buscar en los juicios para que vean cómo Israel va a llorar por ese unigénito, hijo de Elohim. Y yo no me voy a ir en la profundidad de todo lo que es el texto, porque sería muy largo. Pero vamos a los puntos más importantes, porque dentro de esta profecía que dice que es un juicio contra Jerusalén y Judá, está hablando del final de los tiempos. Si bien era un juicio para Judá en ese tiempo, pero aquí vamos a ver que nos está hablando del tiempo del fin. Entonces, dice en el verso 2: Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. El verso 4. Dice, anunciad guerra contra ella. Hay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Está hablando de que viene en tiempo de tiniebla y oscuridad, que la van a asaltar. Levántense y asaltémosla. Y dice en el verso 6, porque así dijo Yahweh de los ejércitos y lo que él dice se cumple. Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Ahora, si queremos ir a interpretar que Jerusalén no es solamente la ciudad, está hablando, incluso Jerusalén la ve como una madre y a nosotros como los hijos de Jerusalén hijos de Sion, la hija de Sion, la delicada y bella, ahora va a recibir el castigo. No está hablando de la ciudad en sí, porque la ciudad, la tierra, el, o sea, si bien recibió, claro, la destrucción en ese tiempo, pero vamos a entender las profecías aquí de lo que está diciendo, porque cuando dice Jerusalén enfermó, ¿acaso una ciudad se enferma? Entonces vamos a comprender esto. Dice, como la fuente Nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Obviamente está hablando de su pueblo. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente mi presencia, enfermedad y herida. Verso 8. Corrígete, Jerusalén. Está llamando a su pueblo, a su pueblo Israel. Le habla por Jerusalén. Corrígete. Y le dice, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en un desierto, en tierra inhabitada. Luego dice en el verso 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Así está el pueblo hoy. Tiene los oídos. Incircuncisos, no entiende, están embotados los sentidos, no pueden comprender. Dice que no pueden escuchar, porque la palabra de Adonai es cosa vergonzosa, la tienen en poco, no la aman. Por tanto, miren lo que dice Elohim: estoy lleno de. La ira de Yahweh, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. O sea, el juicio sale como fuego consumidor y va a alcanzar a todos, porque cuando el juicio viene sobre todos que cae. Ahora, ¿a quién va a guardar él? A su pueblo y el que se arrepienta. Él es misericordioso para responder. Y dice, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades, también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Adonai. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, pastor, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo, porque el pueblo está herido. Dice con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de hacer tanta abominación? Ciertamente. No se han avergonzado. Es más, ellos ni saben tener vergüenza. Eso dice la Biblia. Yo estoy leyendo. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán dice Adonai. Verso 16. Así que, si quieren salvar de esta, miren, párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallarán descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Saben cuántas personas tú quieres ayudar y no quieren encontrar este camino? Y cuando se acercan a ti lo que te quieren es enseñarte sus malos caminos. Pero sin embargo no tienen reposo en sus almas. No están bien. Se nota. Se le ve. Por más que lo quieran disimular, se le nota. Se ve que están mal. Puse también sobre ustedes atalayas, que le dijeran, escuchen el sonido de la trompeta, escuchen el chofar. No, no escucharemos. No queremos escuchar eso porque eso, eso no va a pasar. No, mi, mi pastor me dijo, mi rabino, no, porque la Biblia dice, pero están torcidas sus caminos. Por tanto, escúchame, iglesia. Verso 18, congregación, lo que va a suceder. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre ustedes el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi Torah, aborrecieron el nuevo pacto, no escucharon mis palabras y lo aborrecieron. Entonces, aquí viene donde le llegan los dolores de parto, están asociados a la gran tribulación, a la angustia de Jacob. Dice, su fama oímos, y es que viene una guerra. Dice que vienen hombres montados como de a caballo, dispuestos para la guerra contra ti. Hija de Sión, lo dice el verso 23, arcos, jabalinas, empuñarán, crueles son. No tendrán misericordia. ¿Acaso tuvieron misericordia los que entraron ahí en Judá y lo que hicieron? ¿Acaso le tuvieron misericordia a los niños? ¿Ustedes no vieron? Pues mire lo que dice aquí. Vienen. Dice que viene una nación grande de los confines de la tierra. No tendrá misericordia. Su estruendo brama como el mar. Y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Su fama oímos. Su fama oímos. Oh, claro, porque hemos escuchado de lo malo que son. Y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia. Dolor como de mujer que está de parto. Los dolores de parto vienen. No salgas al campo, ni andes por el camino, corre, escóndete. Ahí va la gente a esconderse rápido, porque tendrán miedo, porque no están preparados. El justo está confiado como un león. El justo no tiene miedo. No tiene miedo a la destrucción, ni al hambre, ni a nada. Porque está confiado, sabe quién está con él. Porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Pero no, no creen que van a pasar nada, no, no, claro. Porque le prometen paz, paz y no hay paz. Y le dice, aquí viene el verso, hija de mi pueblo, hijos de Israel. Y si todavía la gente no quiere entender quiénes son los hijos de Israel, entonces está corto de vista. Porque la hija de Israel somos nosotros, que estamos entre las naciones. Hija de mi pueblo, ciñete. ¿Saben de qué? De silicio. Cuando llegue esa guerra, cuando venga lo que se viene, esas vestiduras lindas y preciosas y los perfumes se acabó. Viene la humillación. Te vas a poner vestidura de silicio. Te vas a sentar en el polvo a llorar, porque el pueblo va a llorar y mucho que va a llorar. Y me llora porque. Es mejor que llore, porque si no llora es porque su corazón se endureció. Entonces mira lo que dice, ciñete de silicio, como Job, ciñete de silicio. Es hora de humillarte en la presencia de Adonai. Revuélcate en ceniza, revuélcate. Ponte luto, ese es el dolor más grande. Y mira lo que dice aquí, ponte luto. Como por Yahid, el hijo unigénito. Ponte luto por Yeshua. Ahí es que le está diciendo, porque tú sabes, le está, es como diciéndole, tú sabes que estás mal y te vas a avergonzar. Ahí podemos ver en Jeremías 31 donde dice: He visto a Efraín que se lamentaba, me castigaste y fui castigado como un novillo indomable. Porque se desvió, apostasía. Y le dice: Conviérteme y seré convertido. Tú eres Yahweh, mi Elohim. Yo descubrí mi pecado y me arrepiento. Ahí viene él como lo ama. Y es su hijo querido. Lo ama y lo va a salvar. Pero va a tener que llorar. En la tribulación me buscarán, derramarán oración cuando sean castigados. Isaías 26. Entonces dice aquí: Revuélcate en ceniza. Ponte luto por Yeshua, por el unigénito, hijo único. Llanto de amarguras. ¿Saben por qué? Porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Y quién es el destruidor? El antimesía, el asolador. Es como que dice, ¿sabes qué? Comienza a llorar desde ahora. Porque ¿saben qué? El tiempo se agota. Ya... Yo creo que en el mundo entró, entraron los demonios, los espíritus inmundos, entró una nube oscura. Veo a la gente turbada, veo a la gente que no piensa. O sea, ¿hay tiempo? ¿Habrá? ¿Será que todavía? ¿Hay alguien que va a entender este mensaje? Yo quisiera pensar que sí. Y yo les dejo este mensaje aquí. El que quiera escuchar y corregir su camino y despertar del sueño que tiene, del letargo espiritual que se levante. Y si no le gusta este mensaje, no importa. El Padre me envió a darlo. Créanme que me envió a darlo. Él me dio toda esta palabra. Yo me, me la disfruto y me la gozo, porque estoy descubriendo más de mi Mesías porque necesitamos estar en la roca firme. Y miren que él le dijo a Abraham tu único, tu unigénito, tu Yahid, al que tú amas. ¿Acaso no estaba Ismael ahí? Pero es que hay uno solo. Está haciendo una referencia a Yeshua y también de que solamente por uno solo Isaac vendría la simiente. Kadosh Santa, Yeshua, el Hijo Unigénito de nuestro Abba, de nuestro Elohim, el que mora, el que vive, el invisible que habita en la luz inaccesible, fuente de amor, fuente de bendición, de donde emana el fuego, el Espíritu. Amén. El Abba les bendiga.